Diga, ¿están completamente seguros? Bien. ¿Qué pasa? Habla el comandante Flores, señor. Bueno, le tengo noticias. Lo encontramos. Dios. Tengo planes de casarme. Voy a casarme. ¿De veras, hijo? Me da gusto que así sea, hijo. Bienvenido. Haz tu propia vida, hijo. Es difícil ver la realidad cuando uno está aturdido, confundido por las cosas del mundo. Si viéramos esa claridad con más calma, todo sería diferente. Yo siempre busqué vivir a mi gusto. Y si puedes hacerlo, ¿por qué no? El problema es que todos buscamos lo mismo y queremos lograrlo al mejor precio. Y quitamos del medio a quien nos estorba para lograr nuestros propósitos. Así lo hice. Y ellos también. Hijo, todos morimos tarde o temprano. Lo único que importa es conservar la vida el mayor tiempo posible. La verdad, que en cosas así, todos somos perdedores. ¿Pero cómo es posible que todavía esté dormido tu marido? Te lo juro, cerciórate por ti misma. Vayan. Mira nada más cómo está. Tenemos 35 minutos para llegar. Ya, cállense, cállense. Déjenme dormir, no quiero ir. Gustavo, mételo a bañar, que lo quiero sobrio inmediatamente. Tenías que ser tú ahora. Siempre molestándome. Déjame en paz. Ya te he dicho que no quiero ir. ¡No quiero ir! Vamos, don Francisco. A tú también. Te vas a arrepentir. Venga, don Francisco.
pero te vas a arrepentir, ¿eh? Te vas a arrepentir. Siento mucho que hayamos venido a molestarte, Esther. No te preocupes, Aura. Además, ¿qué haría Francisco sin ustedes? A ver, permítame, don Francisco. ¡Quieta tu mano! ¿Qué crees? ¿Que no me puedo quitar la ropa solo? ¿Ah, sí? Tráeme mi traje. Está bien, señor. ¿Qué traje se va a poner el señor? Ahora, ¿qué pasó con mi traje? A ver, trae mi traje, tráelo. ¿Cómo van las cosas, eh? ¿Quiere que lo acompañe? Está bien. ¿Dónde diablos está esa maldita limusina? La quiero aquí en un minuto, ¿entendido? Ahora, no quiero ir. Cancela todo. Inventa cualquier cosa. Lo siento, señor, pero eso no va a ser posible. Ahora, ¿quién manda aquí? Usted, señor. Vámonos. Hasta luego. Hasta ¿y hablar, señor? Y adiós, ¿eh? Adiós, mamá. Mucha suerte. Con permiso. ¡Vámonos! Sí, bueno. Sí, ya vamos para allá, no se preocupe. Caray, Aura. No puedo tener un solo día de tranquilidad. En unos minutos estaremos allá. Sí, el señor tiene miles de ocupaciones. Sin embargo, le prometo que estaremos en la hora acordada. Muy bien, hasta luego. Vámonos. ¡Mi amor! ¡Vámonos! ¡Mi amor! Se te olvidó tu celular. Gracias, amorcito. Y no se te olvide ver el programa, ¿eh? No. Mucha suerte. Bye. Termine todo esto, Aura. Quiero hablar muy seriamente contigo. Sí, señor. No se preocupe. ¿Y está enterada la gente del maquillaje que vamos para allá? Sí, están debidamente prevenidos. Todo va a estar listo. No se preocupe, don Francisco. Está todo en orden. Además, atrás viene Carlos por si cualquier cosa ocurriera. ¿Qué va a pasar aquí? Señor, lo de siempre. Primero lo anuncian y sale por la parte trasera del escenario, en vez de la delantera porque ahí están todos los invitados. No quiero nada de prensa al final. Lo siento, señor, pero eso es incontrolable. Si se acerca algún reportero, tendrá que responder sus preguntas. Esa es tu maldita obligación. Cumple con ella. Está bien, señor. ¿Me traes el sombrero y el moño? Aquí viene todo, señor. Bien. Y bueno, ahora todo lo que todos estábamos esperando. Nuestro homenajeado, el señor Francisco Peña. ¿Y qué se siente ser el hijo mayor del hombre del año? Al parecer no te da mucho gusto. Ay, hijo. César, no tienes por qué ser grosero conmigo. Soy la esposa de tu padre. Me debes respeto. Esther,
yo nada tenemos que ver como parientes. Si estás casada con mi padre, no quiere decir que vas a sustituir a mi mamá. Yo no tengo la culpa de que tu madre se haya muerto. Además, Francisco necesitaba compañía. ¿Compañía? Compañía que le dabas antes de que se muriera mi madre. Déjate de cuentos, Esther. Todos, todos sabemos qué es lo que te tiene unida a mi padre. A Francisco Peña. ¡Esto! ¡Esto! Oye, César, eso no es cierto. César, tengo 8 años casada con tu papá. Que nunca vamos a hacer las paces. Esther, tú ponte en tu lugar. Yo me pongo en mi lugar y nos vamos a evitar muchísimos problemas. ¿Sí? ¿Sí? ¡Ay! César. ¿Qué hubo, campeón? Nada. ¿Cómo que nada, eh? Ah, no eres mi madre. Y tampoco de él. César, no lo confundas. No le metas ideas, por favor. ¿Cómo ves? Es la verdad. Nos vemos mañana. Sí. ¿Sí? Yo sí te quiero como a mi mamá, Esther. Ay, mi vida. ¿Sabes que aunque no hayas nacido de mí, eres lo más grande que existe en mi vida? ¿Estás enojada? No, ¿por qué habría de estarlo? Pues por César. Mira, olvidémonos de César y... ¿Ya sabes que papá ganó otro premio? ¿Otro? ¡Otro! Vente, vamos a verlo a la tele, vente. Córrele. Checa que no haya nadie afuera. Sí, señor. Todo está en orden, podemos salir. Vamos de salida. Señor Francisco Peña, unos minutos, por favor. Dígame, princesa. ¿Qué se siente recibir este gran reconocimiento por su trayectoria artística? Pues, mucho cariño. A este grupo le debo mucho el principio de mi carrera. Me apoyaron, estuvieron siempre conmigo. Ahora construyeron su teatro y me dijeron que si no quería yo ser el padrino. Y con mucho gusto lo acepté. Y vi que se divirtieron, que estuvieron contentos, recordamos cosas pasadas. Y eso me obliga, cuantas veces quieran que yo vuelva a su teatro, ahí voy a estar. Le agradecemos mucho al señor Francisco Peña esta entrevista y sus atenciones. Gracias. Apaga la cámara. ¡Prende la maldita cámara! ¡No, ándale! ¡De perra! ¡Ya tuvo su entrevista! ¡Lárguese! ¡Vámonos! ¡Sigue grabando! ¡Vámonos! ¡Sigue grabando! ¡Vámonos! ¡Vete para acá! ¡Dale!
pasó, Cesarín? ¿Cómo estás? Bien. Aquí nada más. Oye, ¿y por qué vienes tan solo? ¿Y tus guaruras? De vez en cuando me escapo. Estoy harto de eso. Bueno, ¿y qué te voy a dar de beber? Lo de siempre. ¿Tequila? Tequilita. Ándale, vente. Grábalo. Grábalo bien. Ahora vente para acá. Estamos en el lugar de los hechos, donde hace unos minutos el famoso cantante Francisco Peña, galardonado esta noche por el Instituto de Artes y Espectáculos, sufriera un espantoso atentado contra su vida. Tenemos para ustedes, en exclusiva, las siguientes imágenes. Estas imágenes son crudas e impresionantes. Se las mostramos con el único afán de demostrarle los hechos. Hace unos instantes ha llegado la policía y ha comenzado su labor. Estamos con el comandante Flores para que nos informe acerca de los hechos. Comandante, ¿qué nos puede informar acerca de los hechos recientes? Bueno, pues en realidad usted ha visto más que nosotros. Por el momento no hay nada que agregar. ¿Tiene usted alguna sospecha de quién es el agresor o si pertenece a alguna organización criminal? Bueno, las averiguaciones apenas comienzan. De hecho, la asistente personal del señor Peña nos llamó para darnos cuenta de los hechos. De cualquier manera, el día de mañana, el señor Peña personalmente va a rendir sus declaraciones. Bueno, seguiremos informando para ustedes las investigaciones más recientes. Soy Alicia Paredes, informando para Telenoticias. Y recuerde que con nosotros se enteró primero. No puede ser. Parecen pirañas comiéndose a la gente. Apaga eso y vamos a dormir. Pensar que todo el mundo está disfrutando de la fiesta en tu honor, menos tú. Para fiestecitas estoy yo. ¿Puede? Claro, siéntate. Gracias. ¿Por qué tan solas? Porque no habíamos visto un chavo tan guapo como tú. Muchas gracias. César. Verónica. Verónica. César. Ella es Laura. Hola, soy César. Hola, yo soy Laura. Mucho gusto. ¿Igual? Bueno, gracias. ¡Memo! Igual. ¿Salud? Salud. Salud. ¿Fondo? Ay, no. ¿Qué le dice? No, espérame. No, no, no. Le dice Caperucita Lobo, ¡pues cómeme! Espérame. Lo que quieras. Ven para acá. Ay. ¿Estás bien? ¿Y tú? Volví a discutir con César. ¿Y ahora por qué? Lo mismo de siempre. Ahorita mismo, güey. No, ni te molestes. No está.
¿Cómo que no está? Salió por atrás y solo. ¿Solo? ¿Y de qué sirve tanta vigilancia? De por sí ya ves cómo están las cosas. Ay, es un muchacho malcriado y consentido. Si no le pones un alto, no lo vamos a poder controlar. Te prometo que no te volverá a faltar el respeto. Tienes 8 años diciéndome lo mismo, Francisco. Te juro que ahora sí lo voy a cumplir. Ojalá, por el bien de él y de todos. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Bueno, César, ¿dónde estás? Tranquilízate, por favor. No le hables a nadie más. Voy por ti. Tranquilízate, César. Gustavo, ¿tienes que decirle a mi papá? No solo tu papá ya lo sabe, sino toda la organización. No quise hacerlo, Gustavo. Lo sé, César. Pero no te preocupes en darnos explicaciones ni a Carlos ni a mí. Ahora hay que preocuparnos mejor en qué les vamos a decir a ellos. Además, ya todo pasó. El asunto está resuelto. No te preocupes, vámonos. Thank you.
Misión cumplida, señor. Aquí tiene usted a su hijo. ¿Qué diablos hiciste? ¿Qué diablos hiciste? Calma, calma. Creo que lo que debemos hacer es calmarnos un poco, ¿no crees? Esther, ¿nos puedes dejar un momento solos, por favor? Esther se queda. Ella puede escuchar lo que quiera. Esther, por favor. Mi amor, tengo cosas que hacer. No te preocupes. Muchachos, ustedes también. Por cierto, bien por el trabajo. Sí, sí. Siéntate, César. ¿Cómo te sientes? Papá, no quise hacerlo. Mamá, no lo quise hacer. Sé que no quisiste hacerlo, pero eso no nos preocupa. Lo que nos preocupa eres tú. ¿Cómo te sientes? Anímicamente y emocionalmente. Estoy cansado. Muy cansado. Papá, Román, estoy cansado. Claro, el matar siempre cansa. Que si lo sabré yo. Necesito explicarte algunas cosas. En el lugar donde pasó todo esto que pasó, había dos cadáveres. Y en uno de ellos había semen tuyo, César. Tú sabes que aunque se bañen, se les queda eso ahí. Con respecto a las muertes, siempre ha habido un buen motivo. ¿Motivo? ¿Cuántas personas han muerto por nuestra causa? ¡Sin motivo! Cálmate, te entiendo. Pero lo que quiero que sepas es que nosotros somos como una familia. Si alguien está sucio, todos estamos sucios. Don Humberto espera que hayas aprendido algo de esto. ¿Y don Humberto está enterado de todo esto? Claro que lo sabe. Él todo lo sabe. ¿Quién cree que me mandó a verlo? Por cierto, me sugirió que le dijera a ver si este hombre se puede ir del país por un tiempo. Es lo mejor, hijo. Para que se enfríen las cosas. Papá, pero... Entiéndeme, hijo. La palabra de don Humberto es como una ley. Y hay que obedecerla. Por cierto, don Humberto sugirió que calmara usted un poco a la prensa respecto al asuntito ese que trae. ¿Cuál asunto, papá? ¿Cuál asunto? Eso no te incumbe a ti. Es otra historia. Vete a descansar. Gracias, Román. Papá, lo siento. Con permiso. Ese muchacho es un dolor de cabeza para mí. Va a terminar por joderme. Él está muy joven. Va a ver que ahora que regrese de Europa, va a regresar muy cambiado. Ojalá. Mire, para mí, que nos va a ser muy útil dentro de la organización. Oiga, volviendo a lo suyo, creemos saber quién es el culpable de su atentado. Eso. Eso es muy importante para mí. Thank you.
pasó a mí, ¿por qué? ¿Qué pasó, mi bueno? ¿Qué tal? Ahí lo están esperando, señor. Ya llegué. ¿Y qué quieres que te aplauda? ¿Qué pasó? ¿Y qué quieres que te diga? Las cosas no han salido bien. Perdimos a uno de nuestros hombres. Y para colmo, una periodista grabó todo. Y las cosas no han salido bien. Lo bueno es que los policías son igual de ineptos que ustedes. Y no han descubierto nada. Aunque no sé si esto ya lo sepa Francisco. ¿Y él qué puede hacer? Se nota que eres nuevo en esto, ¿verdad? Más vale que él o alguno de sus hombres no te encuentren. Otro error como este, y a todos se lo lleva la fregada. ¿Ya vieron? Este es el auto que está en la cinta de la reportera. Vamos adentro a ver qué pasa. Okay. Comandante Flores, tenemos un Z-11 en el operativo. Manden a un forense y que venga un ministerio público. ¿Qué hubo? Sin novedad, señor.
Buenas tardes, Doc. ¿Qué puede decirme del paciente? Es un hombre con suerte. Ninguna bala atravesó ningún órgano vital. Bueno, y entonces, ¿por qué no ha despertado? Porque está sedado, y si lo quieren bien, hay que dejarlo descansar. Eres tú. Vivo o muerto, te tengo. No se despegue de esta puerta por ningún motivo. Y si despierta, avíseme inmediatamente. Tenemos que averiguar de quién se trata. Sí, señor. Bien. De cualquier manera, yo voy a estar comunicándome. Muy bien. Cuídate, Francisco Peña, que esto apenas empieza. ¿Listo? Eso, otra, viene, viene. Dale. Eso. Último tiro. ¿Listo? Va. Cuidado con esa boca. Todo está bien, campeón. No todo sale como uno quiere. ¿Cuándo te vas? En un par de días. Ven, siéntate. ¿Por qué tienes que irte? Porque es necesario. ¿Pero por qué es necesario? Omar, ¿por qué los niños de tu edad tienen que hacer tantas preguntas? Un día, cuando estés grande, vas a entender tantas cosas. ¿Por qué siempre que no quieren que sepa algo, me dicen eso? Campeón, es solo un año. Se pasa rápido. Un año es mucho tiempo. Se me figura que no nos vamos a volver a ver. Omar, campeón, escúchame bien. Tú y yo, siempre. Siempre vamos a estar juntos, entiéndelo, ¿eh? ¿Sí? Ánimo. A ver, una risa. Venga, ánimo. Bien, comandante. Todo está correcto. ¿Existe alguna otra cosa que usted quisiera agregar a su declaración? Nada. ¿Qué más podría agregar si ya todo el mundo se enteró por ese programa de televisión? Y a propósito, Aura. Sí, señor. ¿No podríamos cobrar regalías por ese programa? Si le parece bien, lo podemos ver después, señor. Bien. Bueno, pues, en todo caso, lo único que hace falta es que me firme su declaración. ¿Y es muy necesario? Sí, es uno de los requisitos de la investigación. Bien.
Siéntese, por favor. ¿Qué me puede decir sobre la investigación? ¿Han averiguado algo? Bueno, pues... yo quisiera decirle que vamos bien. Pero en realidad aún no sabemos gran cosa. Localizamos el auto de los agresores. Hay 3 muertos. Y un sujeto. Gravemente herido, pero aún está inconsciente en el hospital. Debe de tratarse de gente muy importante. Y quién sabe cuál será su negocio. Ya lo creo que sí. Bueno, pero yo tengo que retirarme. Gracias por haberse molestado al venir hasta acá. De ninguna manera, estoy para servirle. Y bueno, pues cualquier cosa que suceda, yo le mantendré informado. Se lo agradecería. Ahora, acompaña al señor. Sí, señor. Comandante, por aquí, por favor. Quedó uno vivo, Gustavo. Desgraciadamente tuvimos que salir huyendo, señor. Ya estaba por llegar la policía. Búscalo y mátalo. No quiero que se complique más esto. Sí, señor. Espera. Manda otro. No quiero que te vean por allí. Muy bien, señor. Será como usted ordene. Con permiso. ¿Por qué diablos no despiertas? Vámonos.
¿Qué pasó? Ya se peló, no está. Vámonos. Ese vicio te va a matar. Pues de algo me tengo que morir, ¿o no? Sí. César es un buen muchacho. Lo único que le falta es madurar. Pues para mí que es buen gallo para que ocupe su lugar. ¿Qué quieres decir? Pues, algún día se tiene usted que retirar y... ¿Qué mejor que el muchacho para que cuide todos sus negocios, no? ¡Venga! ¡Otra! ¡Bien! ¡Listo! ¡Venga! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Eso! ¡Bien, campeón! ¿Va? Don Humberto me quiere sacar de esto, ¿verdad? No sea paranoico. Yo lo único que estoy haciendo es un simple comentario. Señor... Lo perdieron. ¿De qué diablos estás hablando? El único sobreviviente que tenía la policía en custodia en el hospital desapareció. ¿Qué es lo que sugieres? Pues vamos a tener lo que buscar nosotros mismos. ¿Bueno? Sí, bueno. Por favor, con el señor Francisco Peña. El comandante Flores. ¿El comandante Flores? Permítame. Pásamelo. ¿Comandante? Sí, señor. Bueno, pues el propósito de mi llamada es informarle que el único testigo que teníamos se nos escapó. No me diga. Aquí, César. ¿Aquí? Admirando el panorama. ¿Por qué no te vas antes de que venga tu papá? ¿Por qué mejor no te ayudo a poner una rutina? ¿Por qué no mejor te vas? Esther, ¿tú crees que eres la única que tiene el derecho de gozar de todos los privilegios de esta casa? Pues no. No. Ándale. Te ayudo a poner una rutina para que desarrolles más tu pecho, tus piernas, tus glúteos, ¿sí? Mira, mejor vete, ¿sí? Oh.
Vete, sí, por favor. Está bien, ya me voy. Hasta luego, mamá. Bueno, llegó la hora. Espero que entiendas qué es lo mejor. Lo entiendo. ¡Hasta luego, campeón! No te quedes mucho tiempo en Europa. Dicen que es muy bonito y que luego la gente ya no quiere regresar. ¡Campeón! Como México no hay dos. Vas a ver que voy a regresar lo antes que te imaginas. Hasta luego, papá. ¿Qué, no te vas a despedir de mí, César? Por supuesto que sí. Cero. No te sobrepases, César. ¡Me vas a colmar la paciencia! Lo siento. Lo siento. Uno es como es. Bueno, lo heredé de alguien, ¿no? Sí, muy bien. Ahí estaremos. Hasta luego. Que te vaya bien, César. Adiós, campeón. Señor, ¿qué cree? Tenemos una cita en 20 minutos. Acabemos con este de una vez. ¿Cómo dices? Nada. Vamos. Buenas tardes, señor. ¿Qué gusta tomar? Buenas tardes. Tráigame un té también, igual que mi amigo, por favor. Un minutito. ¿Qué te pasó? Mira nada más, ¿se te apareció el diablo o qué? ¿Qué carita traes, man? Me traicionaste. ¿De qué estás hablando? Primero me contratas y luego me mandas matar. Mira, mejor cierra la boca y da gracias a Dios de que estás vivo. Sí, estoy vivo, pero no es gracias a ti. Vamos a hablar de otra cosa, ¿qué te parece? No. Quiero el resto de mi paga. Siempre te he pagado, ¿no? Pero primero te tengo otro trabajito. Ya no tengo que ver ningún trabajito contigo. Ah, caray. Pues tú bien sabes que los que no están conmigo están en mi contra. Tómalo como quieras. Mi dinero. Está bueno. Pues si eso es lo que quieres. Eso vas a tener.
quiero cambiar. Es que ya no aguantas tu uniforme. Sí, Omar, aquí te la traje. Toma. Apúrate, Omarcito. Tu papá me va a regañar. Sí, Carlos. Agradecemos al cantante Francisco Peña nos haya abierto las puertas de su casa para esta entrevista. Está usted en su casa, mi reina. Todo el público quiere saber sobre su estado y sobre su sentir del gravoso atentado que ocurrió contra su vida. Toda la gente que tenemos la vida pública estamos expuestos a esas cosas. Pero yo pienso que hay más gente que me quiere que gente que me odie. Es increíble que tengamos que depender tanto de los medios. Pues sí, pero ni para qué quejarse. Gracias a ellos vives tú, vivo yo y hasta el jefe. Ay, nadie contesta el teléfono, déjame ir, ¿no? Está bien, ahí te alcanzo. Bueno. ¿Cómo? ¿Qué dice? ¿Qué te pasa? Dime, ¿qué te pasa, Esther? Secuestraron a Omar ahora. Bueno. ¡Bueno, diga algo! ¿Qué te dijeron? Era un hombre. Dijo que hablaría después para dar los detalles. Ahora se llevaron a Omar, ahora. Ay, no. Puede ser. Tranquilízate. Tranquila, Esther, ahorita vengo. Ay, madre. ¿Y usted cree que se repita otro atentado? Pues, la mera verdad, mira, le voy a decir, Señor, su hijo lo secuestraron. ¿Qué? ¿Le pasa algo malo? No, le pido disculpas. En otra ocasión haremos una entrevista más larga. Es que mi esposa está un poco mal y tengo que atenderla. Con permiso, y hasta luego. Corta. Discúlpenos, en otra ocasión haremos una cita para que hagan una entrevista mucho más larga. Perdonen, ¿sí? Bueno, pues les agradezco mucho, ¿eh? De verdad. Hasta muy luego, amables. Señorita. Hasta luego, sí, por favor. No quiero que le hablemos a la prensa ni a la policía. Esto lo tenemos que resolver nosotros mismos. Si oigo algo en las noticias ahora, me voy a ir sobre de ti, ¿entiendes? No se preocupe, señor. Esto es un castigo de Dios. Primero yo, después César, y ahora Omarcito. No meta a Dios en esto, don Francisco. Bueno. Pon a Peña al teléfono. Son ellos. Quieren hablar con usted, señor. Habla, Peña. Queremos 2 millones de dólares en efectivo, en billetes de 20 y 50. ¿Quién diablos eres, desgraciado? Mañana por la mañana, en el desierto de los leones, entrega el dinero. Manda a uno de tus achichincles. Cuando revisemos que los billetes no están marcados, te volveré a llamar. Déjame hablar con él. Papá, mamá. Mijito, ¿estás bien?
Ahí está toda la familia. Qué bueno. Con Peña. Sabemos que no eres tan tonto como para avisarle a la policía. Espero que te quede bien claro que esto no es un juego. Haces algo raro y el chiquillo se muere. Quieren 2 millones de dólares. Que no hablemos a la policía. Porque si no, lo van a matar. Vamos a tener que hacer lo que dicen. Puede conseguir el dinero o le hablo a don Humberto. Eso no importa. Lo que menos importa es el dinero. El dinero. Aquí está. Pero antes queremos saber del niño. Ya sabrán en su momento. ¿Qué es lo que soy? Estoy consciente que soy de lo peor. Que he hecho cosas muy malas. Y que he tratado gente que no debía de haber conocido. ¿Y sabes por qué? Por tener a mi familia al margen de toda esa porquería. Pero, Omar... Omarcito siempre ha sido un buen niño. Nunca le he hecho daño a nadie. Regrésamelo. Regrésamelo, por favor. Vele a traer algo de comer. Hola. Buena atrapada. Practicaba con mi hermano. Ya lo veo.
Bueno. Bien, ya recibimos el dinero. Y estamos esperando instrucciones. ¿Perdón? Señor, señor. Diga. Con Peña. Son ellos. ¿Cómo está mi hijo? Cambiamos de parecer. Queremos más dinero. ¿Más dinero? ¿Está loco o qué? Si aprecia la vida de su hijo, obedezca. Queremos 2 millones de dólares más. Déjeme hablar con él. Bueno. 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 Me pidieron 2 millones de dólares más. Creo que nos los mataron. ¿Qué? ¡No! ¡No! El culpable de todo esto es don Humberto, ¿verdad? ¿Qué le pasa? ¿Está usted loco o qué? Nomás no le grite. Al señor Peña nadie le grita. Están tratando de borrarme de todo. Por eso me están haciendo tanta porquería. ¿Usted cree que a don Humberto le va a interesar su maldito dinero? Yo nunca dije que fuera el dinero. Buenas tardes, don Humberto. Bien. Buenas tardes. ¿Cómo ha estado? ¿Bien? Fíjese que yo estoy algo preocupado. ¿De qué? Don Francisco cree que estamos involucrados en lo del secuestro de su hijo. Y aparte, César no lo ha llamado y eso lo hace sentirse más nervioso. ¿Qué cree que deba yo hacer? Préstale ayuda y demuestra el interés por todo lo que está sucediendo. Eso es lo mejor. Creo que tiene razón. Eso es lo que voy a hacer. Bueno, pues me retiro. Con permiso. Diga. Búsquelo en la basura. Señor, lo siento mucho. Está en un basurero. Saber quién es Francisco Peña. ¡Ay, Omar, no! El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Por ser un Dios fiel a sus promesas,
me guía por el sendero recto. Así, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú estás conmigo, tu vara y tu cayado me dan seguridad. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Tú mismo me preparas la mesa a despecho de mis adversarios. Me unges la cabeza con perfume y llenas mi copa hasta los bordes. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida. Y viviré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Papá, papá, lo siento mucho. Papá, estoy arrepentido de todo lo que le falté. Perdónenme, por favor, perdónenme los dos. Papá, entiéndame que Omar era todo para mí. Estoy arrepentido, papá, quiero cambiar mi vida. Quiero hacer una familia. Papá, tengo planes de casarme. Voy a casarme. ¿De veras, hijo? Me da gusto que así sea, hijo. Bienvenido. Haz tu propia vida, hijo. Omar. César, nos tenías preocupados. ¿Por qué no te habías comunicado con nosotros? No estoy ahorita para regaños, Omar. Ahí está enterrado Omar. Don Humberto le manda sus condolencias. Cualquier cosa que se les ofrezca, ya saben que cuentan con nosotros. No insista, don Humberto. Estoy cansado de todo esto. Ya no aguanto más. Ese niño era lo que más quería en la vida. Y ya jamás estará conmigo. Eres un buen hombre. La organización te recompensará. Y me va a recompensar matando a mi familia. Déjate de tonterías y sigue trabajando. Hasta nunca, don Humberto. Vámonos, papá. Nos está esperando Gustavo. Román, siento mucho que te haya maltratado el otro día. No se preocupe, don Francisco. Recuerde que somos como una familia. Estaba usted alterado, güey. Esta plática con don Humberto me ha caído muy bien. Qué bueno, lo veo más tranquilo. Hace mucho que no me sentía tan bien, ¿verdad, hijo? Uh-huh. Hasta luego, César. Con permiso. ¡Don Humberto! ¡Don Humberto! ¡Malditos! Lo vinieron a matar enfrente de mí. Pero esto no se va a quedar así. Don Francisco, yo sé que con todo esto que está pasando, difícilmente va a volver a usted a creer en alguien. Pero pase lo que pase, yo siempre estaré con usted y con César. Gracias, lo sabemos mi papá y yo. Lo sé, Gustavo. En el único en quien puedo confiar. Eres tú. Gracias, señor. Ya
diablos está pasando aquí? Nosotros solo recibimos órdenes. Todos ustedes trabajan para mí. Todos trabajamos para don Humberto. ¿A poco cree que se iba a ir así como así, don Francisco? Ustedes mataron a mi hijo. ¿Creían que me iba a quedar con los brazos cruzados? Haber matado a don Humberto fue un grave error. Román, aquí no hay ningún error. Ahora tú y mi papá pueden ser los jefes de la organización. Con la forma de pensar de su hijo, ¿quién quita y nos mate a los dos, no cree, don Francisco? Puede que tenga razón. ¿Y yo por qué querría compartir el poder con usted? Porque me necesitas. ¡Yo a usted no lo necesito para nada! ¡Traidor! Baje el arma. ¿Y ahora qué? ¿Nos van a matar? Estamos aquí. ¡Háganlo! ¡Mátenos! Señor, está bien. Ahora usted es nuestro jefe. Hemos sufrido demasiadas desgracias. César, si te quieres quedar, allá tú. Yo me voy con mi esposa a recorrer el mundo de vivir en otro país. Es lo mejor, papá. Vamos a ser muy felices, Francisco. Muy felices. Ordena que recojan los cuerpos. Mañana empezamos. Señores, para cantar el corrido de un hombre muy poderoso, por todos bien conocido. Francisco Peña es su nombre, cantante reconocido. Porta con gran elegancia su fino traje de charro. Al compás de su mariachi, a su pueblo ha conquistado, sin importarle siquiera lo que pasará a su lado. Esa noche el señor Pérez